¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Bichos de Campo. Como siempre decimos, si le interesa qué está pasando en el campo, quédese media horita con nosotros a abordar esta realidad juntos. Pasados por agua, ¿no? Sí, quería invitarlo a ver una película de terror. Si el director me acompaña, mire, mire, mire. ¿La ve? Terrible. Bueno, ¿sabe cuándo dan miedo las películas de terror? A usted, a ver, si sí. Yo digo, ha evolucionado mucho el cine de terror. Sí. Si yo le digo, el guasón riéndose, a usted ya no le da risa, porque usted lo escucha y ya sabe que este es el guasón. Y a lo sumo lo impactará, le gustará cómo está disfrazado, el pibito se asustará cuando lo vea, pero usted como a ser adulto ya no se puede, lo ve. Sí. Cuando te toca alguna fibra. Si le digo, eso que se acercaba el chabón con el cuchillo a la bañadera y la música hacía, tampoco se asusta porque ya sabe que va a pasar algo. El ruido, la risa, la palabra le anuncia que la escena de terror está por llegar. Y entonces, el viejo cine de terror no daba miedo porque en realidad uno era más previsible. El cine de terror moderno lo que hace es jugar mucho con el silencio. Con el imprevisto, con el de golpe, con el usted no se lo espera y de golpe le cortaron la cabeza, ¿no? Perdón, es un programa de campo, no estamos hablando de cine, porque por ahí nos enganchan. No, y bueno, sino que estamos hablando de cine en realidad. El cine de terror moderno utiliza mucho el silencio como recurso y de golpe y la sorpresa. Y en esta película de terror que estamos viendo, que son imágenes... dos videos filmados por productores. Un productor que no tengo el nombre, del sur del partido Lincoln, provincia de Buenos Aires, y luego una chacarera de Pehuajó, Jorgelina Recarte, que ya sufrió varias inundaciones, agrega sus propias imágenes. El terror es el silencio, el imprevisto. El imprevisto de las aguas, primero. Y el silencio de las autoridades. Es una película de terror. La Virgen de Luján, yo no creo nada, pero tiene que apersonarse a la Virgen de Luján y inundarse ella misma para que las autoridades y nosotros mismos como ciudadanos argentinos le demos pelota a la inundación. Sí. Mira, vengan aguas, inúndenme a mí, inúndenme la basílica, si estos boludos dejan de hablar de la inundación de Nueva York, el tornado, la poronga y no sé qué de Nueva York, y empiezan a hablar de lo que sucede en la Argentina. Es patético que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, que no hable de inflación, que no hable si no quiere. Sí. Que no hable de inseguridad, que no hable si no quiere. Ahora, que no hable de lo que le pasa a un montón de gente. Digo, bueno, ya lo hizo. Digo, yo no sé de qué mierda me sorprendo si en Cromañón pasó lo mismo. Sí. Sí, justamente venía viajando ayer de Pergamino, Matías, y pensaba, con todos lo que escuchaba por radio y vi a la noche por la tele de las cuestiones estas en Nueva York y fenómenos meteorológicos que pasaron en otros lugares y que ocupan gran parte de los segundos y los minutos de aire, te decía que estuve recorriendo la provincia de Buenos Aires, estuve en Villegas esta semana, estuve en Pergamino. Yo tengo 25 años de memoria, si querés. Tengo 35, ponele que me empiezo a acordar las cosas, de 25 años para atrás. Salvo una inundación muy fuerte del 89 que tapó la ciudad, que teníamos 2 metros de agua en Villegas, yo no me acuerdo de ver tanta agua corriendo. Es terrible. Pergamino, que es zona núcleo, el corazón maicero de Argentina, vos viajás por la 8 para Buenos Aires y ves lugares con agua que nunca vimos. Esto, más allá del silencio, del temor de las autoridades, va a pegar directamente en la economía. Porque hay hectáreas que no se van a sembrar. Por más que la soja no esté sembrada, hay hectáreas que se siembran en noviembre, diciembre, no se llega ni a la soja de segunda. Esto pega de lleno en el bolsillo. En algunas zonas llega, más allá de la cuestión económica, que, a ver, uno llega a estos extremos de hijaputés de decir... Ojalá, loco, que se resienta mucho la cosecha el año que viene, así la sufren estos que son capaces de guardar silencio frente a la tragedia de los otros. Y uno dice, porque sí, porque hay muchos vasos comunicantes, porque esto puede llegar a dolerle al gobierno y después uno revisa lo que dice, no, ¿qué estoy diciendo? Claro, si el primer afectado es el productor agropecuario, que ya sufrió la inundación, además le deseo que no produzca, es absurdo. Digo, pero... ¿Cómo se sanciona en realidad a una clase política que ha dejado de hablar de las cosas que nos suceden? Esta es la pregunta, esta es la película de terror que le invitaba a mirar al principio. Digo, y necesitamos que esta virgen loca, digo, que es la virgen que Canepa, vio, siempre la invoca. Yo no creo nada, digo, en la virgen, ni en Dios, ni en Jesús, ni nada. Pero
Mierda, que necesitamos... Miren, porteñitos del orto. Tengo que mojarme los pies para que ustedes reparen en lo que sucede. Son los absurdos de la Argentina, donde el Estado, digo, está cooptado por políticos que han decidido que el silencio es su mejor política. Su mejor palabra es el silencio. Uh-huh. Es absurdo. Su palabra cotidiana es callarse la boca frente a las cosas que suceden. Y esto es tristísimo. Es una película de terror. Son de esas películas de terror que meten miedo, ¿no? Como las, ojalá vuelvan las viejas películas de terror donde político por lo menos hablaba y decía, che, inundado, vení, yo te voy a traer un colchón y te traía la mitad para que te daba la otra mitad el después de la elección. Prefiero esa película de terror berreta, que no metía miedo, a esta donde omitimos las cosas y las escondemos permanentemente debajo de un manto, no piadoso, ni siquiera piadoso, de piedad no queda nada, de un manto impune, corrupto y berreta de silencio. La verdad, me tiene muy preocupado el silencio. Me da miedo. Bicho de campo. En el próximo bloque, Ley de Semillas, un tema que se viene y que va a traer debate durante todo este año. Matías Longoni con un alto ejecutivo de la Asociación de Semilleros de Argentina. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Galicia, siempre junto al campo. Consulte todos los beneficios desde bancogalicia.com/agro. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. ROFEX, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Cuando elijo una super soja anidera, además de elegirla por ser una gran soja, por tener el programa de investigación, desarrollo genético y calidad más importante del país, por su extensa red de multiplicadores y porque incorpora tecnologías como el tratamiento profesional de semillas. La elijo porque todas las campañas me dan el rendimiento que espero. Yo soy soja. Super Soja Nidera. Nidera Semillas. Genética de avanzada. De todos los días enfrentamos muchos riesgos. Asegura tus cultivos con granizo 4x4 de La Segunda. La cobertura que te brinda sin costo los análisis de suelos para tu campo. Granizo 4x4 de La Segunda. Un seguro para ganar en todos los terrenos. Bueno, y en esta Argentina donde se habla poco de las cosas importantes, no queremos dejar pasar un debate que se está produciendo, y ya no de manera subterránea, antes quizás hace unos meses se producía más subterráneamente, en el sector agropecuario, que es un debate sobre la legislación necesaria para el sector semillero. El sector semillero es el sector que produce, innova o multiplica las semillitas que los productores. Esto que antes era una tarea artesanal al principio de la agricultura, digo, que cada agricultor guardaba un poco su producción, se ha ido profesionalizando como todo en la vida. Y desde hace mucho tiempo que el sector semillero, la industria semillera, donde hay multinacionales y también empresas nacionales y también institutos estatales como el INTA metidos, ha bregado, han tenido necesidad de una nueva ley. Quiero aclarar que estamos con Miguel Rapela, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, quien nos hubiera tenido gustado tener a una de las entidades que ha dicho no estoy de acuerdo con la ley que está madurando, que es la Federación Agraria. Federación Agraria no mandó, no pudo, no quiso enviar a ninguno a este debate, con lo cual vamos a preguntarle a Rapela su visión sobre esta nueva ley. Primero, ¿hay expectativa de que la ley salga o es toda una gran ilusión del sector semillero? Gracias, Matías, por la invitación. En primer lugar, creo que nunca en toda esta larga historia de proyectos de ley y de cambios de legislación, nunca se ha llegado tan lejos como esta vez. Tan cerca como ahora, digamos. Y esto empezó en el 2007. Uh-huh. Cuán cerca estamos es lo que no lo sabemos. Pero claramente nunca se ha llegado tan lejos porque es la primera vez que por lo menos hay un texto consensuado por muchísimos sectores. Que es lo que nunca, lo que es lo que no había antes.
Es lo que les pidió el gobierno para enviarlo al Congreso. Tal cual. Ustedes tráiganme un proyecto que tenga... ¿Y qué grado de consenso tiene? A ver. Mirá, la primera reunión que hubo, Matías, estuvo presente Luis Basterra, ¿no? Diputado nacional, el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados. Y Luis Basterra lo dijo muy claramente. La única posibilidad que hay acá es que todos ustedes que hemos sentado acá lleguen a algún tipo de consenso. Yo sé que no van a llegar a una unanimidad, pero por lo menos trabajen 2 meses y vean hasta dónde pueden llegar. Si en aquel momento me hubiesen dicho hasta dónde llegamos, yo no lo hubiese creído. Y se llega a que 24 instituciones se sentaron ahí y 23 apoyaron. La excepción es Federación Agraria. La excepción es Federación Agraria. ¿Y quiénes firmaron? Porque no hay 23 federaciones agrarias. No, no, ahí estaban todas las cámaras técnicas, todas las cámaras tipo ASA, estaban todas las cadenas y estaban todos los institutos de alguna manera relacionados con semillas del ámbito oficial. ¿Por qué es necesario actualizar? Nosotros tenemos una ley de semillas ya. Claramente, sí. Tenemos una ley de semillas del año 1973. Esta ley de 1973 ya son casi 40 años. Es una ley que tiene desactualización en 4 aspectos fundamentales. Los técnicos, porque la tecnología que vino acá fue abrumadora, institucionales, legislativos y económicos. Porque el productor del año 73, el productor agrícola del año 73, no es el productor agrícola del año 2012. Todo ha cambiado, todo ese perfil ha cambiado. Entonces se necesita otra cosa. Igual también, a diferencia del 73, sectores altamente vulnerables, como puede ser los agricultores familiares, que en el proyecto actual están totalmente defendidos. ¿Y qué es lo que necesitan actualizar de la ley? ¿Para qué sirve una ley de semillas? ¿Para qué sirve una ley de semillas? Esa es una muy buena pregunta. La semilla en Argentina tiene una larguísima tradición. Una de las primeras actividades de investigación y desarrollo del sector agrícola de Argentina fue con las semillas, que se inicia recién a principios del siglo XX. Ahí, 1900 y algo. Klein y algo, con un enorme apoyo oficial, cosa absolutamente increíble. Fue el ministro de Agricultura de aquel momento, Tomás Le Breton, que dijo, esto hay que impulsarlo. ¿Y qué impulsó? ¿Una industria encargada de mejorar la semilla año a año? Y impulsa una industria encargada de mejorar la semilla año a año con los conocimientos de aquella época, que eran los inicios de la genética moderna. ¿Y hoy entonces, esa industria cómo se compone? Y hoy esta industria tiene todas las aristas que a vos se te pueda creer. Por empezar, la parte oficial, el INTA. Nos olvidamos en esta discusión que el INTA es el principal obtentor de variedades vegetales de la República Argentina. Lo repito. El INTA es el principal obtentor de variedades vegetales de la República Argentina. El que anota más plantitas por año. El que anota más plantitas por año. Las universidades, el CONICET, toda la parte estatal. Luego viene la industria privada, que es todo un abanico de cosas diferentes. Y empresas familiares muy conocidas, empresas nacionales y empresas multinacionales. Todo ahora, el espectro está. El abogado del diablo diría, esas empresas internacionales son cucos enormes, desplegados por todo el mundo, que están como de alguna manera monopolizando toda la producción agrícola a escala global y van a hacer lo mismo en Argentina. No, no es así en el caso de Argentina. Sabes bien que acá tenemos una industria de semilla híbrida y una industria de semilla no híbrida. La industria de semilla no híbrida es aquella que el productor puede guardarse semilla para uso propio, que son soja y trigo, para decirlo bien concretamente. Las compañías internacionales están muy, pero muy metidas en el segmento de semilla híbrida. No así en el segmento de trigo y soja. El segmento de trigo y soja está abastecido casi absolutamente en su mayoría por la industria nacional de semillas. ¿Y esta ley de semillas tiende a proteger a esas industrias? Por supuesto, la industria híbrida no necesita protección, el híbrido se protege solo. Claro, porque hay que volver a comprarlo al año siguiente. Hay que volver a comprarlo al año siguiente por un problema genético de estructura del híbrido. ¿Y entonces la ley para qué se sirve a esa industria que está metida en el negocio de trigo y de soja? Esa ley sirve para poder controlar, no prohibir, para poder controlar la copia. Así como está la fotocopia del libro, así como está la fotocopia del CD de música, acá tenemos la copia del material genético, que es el guardarse semilla. Cuando uno se guarda semilla, directamente lo que se guarda es una copia de la primera compra que hizo. Entonces lo que queremos es poder controlar esa copia. Si esa copia se vuelve absolutamente indiscriminada, no hay industria. ¿Por qué? Porque no tendrías que venderla a nadie. Te comprarían. Sí, claro. O sea, te convertirías en el vendedor de discos truchos en la entrada del subte, digamos. Tal cual. Es lo único que te queda. Y ahora, el argumento de Federación Agraria es
que la industria va a limitar un derecho milenario. Uh-huh. Es el derecho justamente que es tan viejo como la agricultura. Digo, un agricultor guardaba parte de su cosecha, de sus frutos, para usar como simiente al año siguiente, uh-huh, o en su próxima campaña, digamos. Y esto, de alguna manera, la ley dice, para controlar a los truchos necesito limitar este uso propio, este derecho. Matías, he sido profesor y soy profesor de genética desde muchísimo tiempo en la universidad. Federación Agraria, y cualquiera, no me tienen que volver a explicar lo que es el derecho milenario y lo que hacían los agricultores hace 12.000 años. Uh-huh. Hace 12.000 años que el hombre hace agricultura. Hace 12.000 años que el hombre se viene guardando semillas para uso propio, uh-huh, de todas esas variedades nativas, de las poblaciones originarias, de toda esa gran biodiversidad. Y por 12.000 años más, a partir de ahora, lo va a poder seguir haciendo. No se trata de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de semillas comerciales. Para que una semilla comercial... O sea, yo tengo una semilla en mi campo, registrada, puedo guardarla. Pero por supuesto que sí. Pero vos tenés ciertas variedades que han sido inscriptas y que tienen propiedad. Son variedades que requieren muchos requisitos, pero el principal, que sean nuevas. No pueden haber existido nunca. Una variedad que hoy sale al mercado... Son fruto de un trabajo de investigación, de desarrollo. Son fruto de un trabajo de investigación llevado a cabo por el hombre. Una variedad nueva que sale hoy, el año pasado estaba en un campo experimental, y hace 10 años en ninguna parte. Uh-huh. No es la semilla milenaria, no es la semilla del agricultor que guardaba en su finca, no es la del abuelo, la del tatarabuelo, no es eso, no se trata de eso. El productor va a poder seguir haciendo eso con las semillas nativas, con las que ella quiere, pero hay una limitación, que son en las variedades que tienen un título de propiedad y que son las creadas por fruto de la técnica y de la investigación. De esta industria. Ahora, está bien, en todo caso, entonces alguien obtiene y se esfuerza por obtener una semilla nueva, crear, desarrollar una semilla nueva, está bien que cobre regalías, derechos o, uh-huh, o un ingreso. Ahora, ¿y por qué entonces la ley preserva algo para uso propio? A una porción, a los agricultores familiares del registro nacional. A un sector, y porque acá no estamos hablando de bienes suntuarios, Matías, uh-huh, no estamos hablando de autos, no estamos hablando de lavarropa, no estamos hablando de heladera, estamos hablando de alimento. Entonces, acá se entiende en todas las legislaciones del mundo que hay un cierto tipo de agricultor al cual se le deben dar las condiciones para que su producción sea sustentable. Entonces, se le tiene que garantizar que pueda hacer uso propio, de esa manera abarata enormemente su insumo, de estas variedades creadas ex profeso por el hombre a través de los programas genéticos de las compañías. Entonces, lo que se trata es preservar la competitividad de ese agricultor y que pueda tener algo que no lo tiene ninguna otra industria, ¿no? Cuando vos vas a comprar un remedio a la farmacia, no hay un paciente chico y un paciente mediano grande. Todos deben pagar. Bien, aquí a un sector de los usuarios, a un sector de los que compran semillas, se le está diciendo... Tuvo de pagar para que seas competitivo y tengas acceso a lo mismo que los que pueden pagar. Exactamente. Uh-huh. Ese es el criterio. Bien. Miguel Rapela, de la Asociación de Semilleros Argentinos, muchas gracias por la explicación, y la idea era ser didáctico. Lamentablemente el debate quedará para otra vuelta, pero seguramente habrá vuelta, porque no sé si esta ley sale este año, como promete el gobierno, como quiere el sector, o tendremos que esperar más meses de los que pensamos. En este país nunca se sabe. Gracias. Ya seguimos. Nitrap inoculantes, Nitrap, línea de productos biológicos, Nitrap, marca la calidad de su cultivo. Dow AgroSciences presenta PowerCore, el primer apilado quíntuple de maíz desarrollado para las necesidades del campo argentino. 5 proteínas para 5 beneficios. Resistencia máxima contra insectos. Control total sobre malezas. Menos hectáreas de refugio. Mayor rentabilidad. Sin restricciones para la exportación. PowerCore, última tecnología en apilados inteligentes. Dow AgroSciences, soluciones para un mundo en crecimiento. Señor productor, tenga cuidado con el uso de los medicamentos. Los antiparasitarios mal empleados tienen un efecto perjudicial en la cadena de carne vacuna. Sus residuos en la carne nos restan mercados y bajan el precio. Por eso, a la hora de administrar ivermectina, es importante consultar con el veterinario, respetar los periodos de carencia y nunca mandar el ganado a faena antes del plazo estipulado. IPCBA. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. Thank you.
Seguimos en Bicho de Campo, un programa agropecuario y divertido. Tema biodiesel. Hace algunos años desde el gobierno se incitaba, incluso algunos comunicadores también insistían en que había que producir, que era el boom, que había que desarrollar la industria del biodiesel. Muchos invirtieron, hubo políticas de corte en algunos países que las naftas tenían que empezar a usar biodiesel. ¿Y ahora en qué situación está todo eso, Mercedes Colombo? ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, ahora el biodiesel pasó de ser el niño mimado del gobierno a ser el peor alumno de la clase. En agosto, recordemos, Kicillof implementó un aumento de retenciones, después se retrotrayó un poquito el aumento, pero se aumentó igual. Sí. Y eso implicó la pérdida de montones de mercados y de negocios, porque bueno, la gracia del biodiesel argentino era que era muy competitivo en costos, porque está el polo sojero en Rosario, sí, y además tenía una retención bastante baja. Bien. Esto cambia con la introducción de Kicillof en el mercado de biodiesel, y ahora las exportaciones de biodiesel no paran de caer. En septiembre... ¿Pero eso es porque el gobierno las bloquea o porque no es competitivo por la intervención? No, por la intervención ha dejado de ser un negocio competitivo, básicamente. Y que se ha visto inmediatamente, en agosto se toma la medida, en septiembre caen 50% las exportaciones respecto al mismo mes del año previo y ahora un 30%. Y se supone que va a seguir cayendo. Es decir, el efecto de la medida de Kicillof se notó enseguida. Y por supuesto que las más afectadas no son las grandes aceiteras, que tienen un poco más de espalda financiera para soportar esto. ¿Quiénes son los jugadores que fabrican y exportan biodiesel en términos... No sé los nombres, el perfil de jugador? Claro, vos tenés dos actores en la industria del biodiesel. Las grandes exportadoras, las grandes cerealeras, Dreyfus, Cargill y compañía, y grandes empresarios nacionales, como por ejemplo Urdequian, también está metido en el negocio, que tienen una estructura de costos y todo que les permite tal vez sobrevivir un poquito mejor, no mucho, esto que está pasando. Y después tenés las pymes, que en tipo general... Los chicos de Tres Arroyos. ¿Habías? Claro, sí. Muchas pymes del interior, mayormente orientadas al mercado interno, pero bueno, también algunas exportan, y a esas son las que le está yendo muy mal el negocio ahora. Para esa gente, este cambio, digamos, de reglas de juego que había en agosto, los está matando. Y es gente que se metió en el negocio muy incentivada por el gobierno, porque el gobierno ha dado un montón de créditos y un montón de medidas de incentivo para que se genere esta industria. La industria se genera, Argentina se convierte en el primer productor y exportador mundial de biodiesel, y ¡paf! Viene la mano de Kicillof y arruina un negocio que era muy provisorio para el país, y en el que el país era un líder a nivel mundial. Bien, ¿otro temita que te haya quedado? Sí, otro tema respecto a las inundaciones y al video muy gráfico que vimos en el primer bloque. Las entidades de la Mesa Agropecuaria de Buenos Aires le pidieron a Scioli que por favor se aplace el pago de la cuota del inmobiliario rural, que es este mes. Que vino muy grueso, porque después del revalúo era terrible. Este mes era la cuota gruesa. Le están pidiendo a Scioli que por favor se postergue el pago y no están teniendo éxito. O sea, en la agenda de Scioli inundaciones no figura. Obviamente las entidades están muy preocupadas porque están con el agua literalmente al cuello y está viniendo la cuota más alta del inmobiliario y no se puede pagar. Pausa, ya venimos con más Bichos de Campo. Evolución es volver a superarse. Es tener la fuerza para enfrentar nuevos desafíos. Es llegar más lejos. Nueva Amarok. 180 caballos en todas sus versiones. Automática de 8 marchas. Y tracción integral full motion permanente. Amarok. La evolución de las pickups. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos. Lo mejor de nosotros. Campo Amor Hermanos. Más de medio siglo brindando servicios agropecuarios desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Campo Amor Hermanos. Renovados como nunca. Comprometidos como siempre. www.campoamor.com.ar. Bueno, vamos un picadito rápido de noticias. Lechería... La Suipachense, empresa de Suipacha, sí, ex cooperativa, después vendida por la cooperativa hace 15 años a un grupo chileno,
ahora pasa a manos de un grupo argentino. Hay un acuerdo, no andaba el negocio, perdió muchos productores, ahora para recuperar producción, entró al negocio Luciano Di Tella. ¿Le suena? Subsecretario de Políticas, exsecretario de Lechería. Es subsecretario de Lechería, ahora exsecretario de subsecretario de Desarrollo Igual Regional. Igual voy a hacer una salvedad, porque parece que un funcionario acá se compra una gran industria. Sí, pasa eso, pero viene de una familia, viene una familia con mucha plata, industrial, los Di Tella, la Siam Di Tella. Sí, esos son tamberos, aparte en Y además sabe mucho del negocio. Sí, sí, no, bueno, él en su entorno jura ni perjura que nada tiene que ver la función pública, de todas maneras va a haber que monitorearlo. ¿Qué quiere que le diga? No es habitual que un funcionario... No es un poco... Porque a ver, normalizamos todo. Entonces, sí, como venía una familia de plata, no. Creo que el caso de Luciano Di Tella, no tengo ningún tipo de relación con él, pero es el típico caso de la persona que pierde plata con la política. ¿Ah, sí? Porque deja... Que pasa, hay casos excepcionales, que deja de desatender... De repente una empresa, un capital muy grande, y se termina involucrando en la rosca porque les gusta. Igual, parece que Linda, con la falta de ética, me parece que no es el mejor ejemplo que un funcionario de un área, por más que tenga trayectoria en el sector, se vaya a comprar una empresa del área que maneja. No coincido. Me parece bastante trucho. No. Y él no necesita, aparte, porque justamente es una familia de plata. Pero no es un cura que no puede tener una empresa a un funcionario. Pero queda desprolijo, que él mismo está llamando a los productores que le vuelvan a entregar leche a la empresa, es el secretario de Está bien, de pero no es secretario de lechería. Bueno, pero es está Hablando ahí de eso, marcha la leche de lechería, marcha la ley de lechería, la leche de lechería, la mala leche, la leche. ¿Que por qué? Porque el secretario de lechería la está haciendo al margen, el subsecretario Videla, Arturo Videla. A Jorge Arturo Videla, se llama igual que el dictador. Sí. Ese no es un caso de antiética. Incluso Cristina en un momento hizo una broma con él. Jorge Videla, Arturo Videla, está haciendo una ley de lechería con las entidades K, y dejando al margen a la Mesa Nacional de Productores Lecheros y a las cuatro entidades agropecuarias, que son claramente las más representativas en el sector lechero, le guste o no al funcionario, digo. Salvo que sea la ley del Centro de la Industria Lechera o las grandes usinas lácteas, no veo el sentido, pero bueno, no está de moda, no es bueno hablar con los productores. Los productores que vienen a Plaza de Mayo, rapidito. Sí, de Entre Ríos decidieron que vienen a Plaza de Mayo a marchar porque pierden poco plata. El precio de la leche. Hace un año que cuesta lo mismo, un año y medio. Año y medio. Nos van a echar. Sí, antes que nos echen nos vamos. Esto fue Bicho de Campo, antes que nos echen nos vamos.